¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este reporte especial de este domingo. Esta no es la primera vez que tras un cambio de gobierno se pone de moda la palabra austeridad. Desde hace 55 años, cada vez que hay un cambio de autoridades, el recorte de gastos públicos es una prioridad. Lo que estamos habituados a ver es que el dinero que sale de los bolsillos de los dominicanos es en ocasiones utilizado como el patrimonio de un grupo. Los planes de austeridad rara vez tocan los grandes derroches improductivos. Y lo peor es que siempre es necesaria una reforma fiscal o una serie de parches fiscales que continuamente afectan la clase más necesitada. Olvidando que el gasto público es mucho mejor herramienta para mejorar la desigualdad de un país que el sistema tributario por sí solo. Les invito a ver este reporte. Que coronavirus. En un escenario donde miles de dominicanos han perdido sus empleos y otros tantos los tienen suspendidos por los efectos de la pandemia, la clase política debe entender que hay que economizar cada centavo del erario. Suprimir las botellas, el barrilito, el cofrecito, las mafias empresariales, los subsidios y el inmenso costo de la política en el país. Y yo creo que hay que consolidar el proceso de recuperación para entonces luego hacer una reforma fiscal en la magnitud que requiere la economía dominicana. Ahora, ¿qué el gobierno quizás termine haciendo? Termine haciendo una reforma fiscal de baja intensidad, sencillamente, que muchos le llamarían un parche fiscal o tributario, de tal manera que pueda agenciarse entre 100.000 y 150 mil millones de pesos. En esta coyuntura, que no es fácil incluso, pero añadiría a la presión tributaria 2 puntos porcentuales, es decir, pasaría de un 13% a un 15 o 15.5% del Producto Interno Bruto. Eso no va a resolver el problema. Es habitual que en cada cambio de gobierno se hable de austeridad y de una reforma fiscal. Van de la mano, son hermanitas. Lo malo del caso es que la austeridad es solo unos meses, pero el alza de los impuestos se mantiene de forma permanente. Que yo creo que el gobierno, con esos anuncios dispersos, pienso yo que lo que está tratando es de enviar básicamente una señal para medir, en cierta manera, cómo eso le cae a la ciudadanía. La economía va a caer más de lo que está en el suelo si se aumentan los impuestos. Un aumento a los impuestos significaría que la capacidad de consumo de las personas y la capacidad de inversión de los empresarios se vería disminuida, cuando lo que se busca es la recuperación económica del país. Pero en caso de que se quiera realizar una reforma, antes de pensar en aumentar los impuestos, hay otras cosas que ver. El gasto público en estos momentos representa, después de la pandemia, alrededor del 22% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, por cada 100 pesos que el Estado recibe, obviamente 22 pesos, o la economía, vamos a decir, el 22 se dedican al, lo capta el sector público, lo gasta. Es un gasto público, no es un gasto privado. Entre esos gastos están las exoneraciones tributarias, por la cual el Estado dominicano dejará de recaudar 209.657 millones de pesos, que representan el 4.28% del Producto Interno Bruto, más de lo que se destina al sistema educativo. Es decir, que lo que el gobierno le exime de impuestos a las zonas francas, a las generadoras de electricidad, al turismo y a la minería, es mucho mayor que lo que invierte en salud, educación y otras áreas. Y en subsidios que el gobierno destina todos los años, incluso para subsidiar el sector eléctrico, que ha servido también en la República Dominicana como un mecanismo de acumulación y de corrupción para mucha gente. Transferencias que se han hecho durante los últimos años a un sector que ha sido una sangría, como ha sido el sector eléctrico, que durante los últimos 10 años el gobierno ha destinado alrededor de casi 13 mil millones de dólares, a razón mensual entre 1.000
y 1.500 millones de dólares, que si tú lo multiplicas a cada una de las tasas promedio te va a dar en peso una cantidad extraordinaria que quizás se pudo hacer otro país. De igual manera, las empresas que se benefician de esas exenciones no son los micro o medianos empresarios, sino las grandes compañías como Barrick Gold, Falcon Bridge, Central Romana, Punta Cana o Casa de Campo. Las exoneraciones fiscales que en beneficio de diversas empresas, los grupos empresariales, reciben grandes exoneraciones y grandes incentivos fiscales. Es por donde había que comenzar y es por donde están los grandes gastos ocultos del Estado Dominicano. Otro de los principales gastos en que incurre el gobierno es en la empleomanía. Distintos sectores han pedido que como una medida de austeridad se disminuyan los salarios de los funcionarios. Por si no lo sabían, el Estado Dominicano es el mayor empleador, con el 26.35% del total de la masa laboral. Obvio que hay que darle una garantía a los contribuyentes de que los recursos y el esfuerzo que hagan los contribuyentes del sacrificio de pagar más impuestos tiene que ser recompensado con un gasto de mejor calidad en sectores prioritarios. Y por eso la importancia de la revisión del gasto público. Cuando el Partido Revolucionario Moderno asumió la presidencia, habían 579.377 empleados, por lo que el Estado destinaba al pago de nómina 16.792.082.822 pesos. En la actualidad hay 566.770 empleados, con una masa salarial de 17.377.674.742 pesos mensuales. La cantidad de empleados ha disminuido, pero el gasto en nómina aumentó 585.591.920 pesos. ¿Dónde quedó la austeridad en este punto? Nosotros entendemos esa situación como algo muy injusto, excesivamente injusto, y consideramos que en el Estado no debía haber personas que ganen tan poco. O sea, no hay ninguna razón para que haya un salario mínimo por debajo del salario mínimo del sector privado. Precisamente versus esos altos salarios, esos altos beneficios de grupos privilegiados que convierten a sus usufructuarios en una suerte de oligarquía pública. El sector público siempre es una danza de millones. Más de 139.545 servidores públicos ganan más de 50.000 pesos mensuales. Es decir, el 26.47% de los funcionarios, en un país donde 106.969 personas ganan menos de 5.000 pesos y 340.988 cobran de 5 a 10.000 pesos. Es obvio que esta situación de inequidad en los salarios, donde hay instituciones que uno no sabe por qué sus incumbentes ganan más incluso que el presidente de los Estados Unidos o del presidente de la Reserva de los Estados Unidos, que es el Banco Central. Todo eso, señores, es un elemento que pienso que la sociedad dominicana tendrá que repensar. El salario promedio del sector público es de 32.527 pesos, el quinto más elevado dentro de las 19 áreas productivas y de servicios que ofrecen empleos en el país, mientras que el salario promedio en otras áreas es de 26.883 pesos y la canasta familiar es de 38.177 pesos según las cifras del Banco Central. Cuando tú analizas ese déficit, es decir, un trabajador que gana el salario mínimo más alto en la República Dominicana tiene un déficit por encima de casi 5.000 pesos, que no le alcanza para comprar la canasta básica que le compete a él, no la promedio, sino la más baja. Pero cuando tú observas el salario mínimo más bajo que se paga en la República Dominicana, son 10.700 pesos. De manera que para tú llevar el que gana el salario mínimo más bajito a que él compre su propia canasta, tú tienes que duplicarle el sueldo y un poquito más.
Es decir, que conforme esas estadísticas, el sueldo solo alcanza para comprar el 70.42% de los bienes y servicios contenidos en la canasta familiar. Yo pienso que aquí hay una distorsión muy grande en la estructura del sector público en términos territoriales. Porque, por ejemplo, cuando tú analizas la República Dominicana, que nosotros como media isla tenemos 48 mil kilómetros cuadrados, y si tú la comparas, por ejemplo, con China, que en China hay 9.3 millones de kilómetros cuadrados, en China hay alrededor de 25 provincias. Y aquí tenemos nosotros 32 provincias. Con congresos ricos hay pueblos pobres. Los miembros del Congreso Nacional, es decir, los 222 legisladores, 32 senadores y 190 diputados, gozan de una serie de beneficios que los hacen miembros del exclusivo club de funcionarios más privilegiados del país y de la región. Todo eso implica recursos adicionales en términos de viáticos, en términos de jipetas, de gasolinas y toda una cantidad de gastos que yo creo que territorialmente nosotros quizás no los pudiésemos ahorrar. Muchos países, como tú has dicho, tienen países mucho más grandes que la República Dominicana, son unicamerales, nosotros somos bicamerales. Aprobado. Un diputado recibe mensualmente un salario de 175.474 pesos, 35.094 por gastos de representación y 45.000 pesos de dieta, que totaliza la suma de 255.568 pesos, monto que incluye los viáticos por comisiones y sesiones. También cuentan con el beneficio de 2 exoneraciones de impuestos para vehículos. Pero además es una afrenta a la sociedad. Una persona que ande en un vehículo exonerado de altísimo costo, eso no tiene ninguna justificación. Si fuera un tractor para producir, bueno, uno dice, bueno, es un tractor para ayudar a que la gente que produce en el campo tenga una mayor rentabilidad. Pero exonerar vehículos para el lujo es una bofetada a una población que se empobrece cada día más. De su lado, los senadores tienen un sueldo base de 320 mil pesos, a los que suman otros beneficios marginales de 50 mil pesos de gastos de representación, 25 mil de viáticos, 25 mil de dietas y 3.500 por cada sesión a la que asisten. Los diputados no deben, y los senadores, tener acceso a fondos de asistencia. O sea, la asistencia social está reservada para el gobierno central. Y en la medida en que un legislador puede hacer uso de recursos para distribuir entre la gente a discreción, se convierte en una acción clientelar. Por tanto, es una acción que mueve y promueve la corrupción. Los senadores también reciben los fondos de asistencia social conocido como cofrecito, por el cual perciben 571 mil pesos hasta 1.059.000 pesos mensuales por concepto de este tipo. Eso nunca ha resuelto el problema social. Y muchas veces lo que hace es que la agrava, porque ha creado una legión de ciudadanos y de ciudadanas reducidos a la condición de pedigüeños, que andan continuamente detrás de los legisladores, pidiendo favores, y muchas veces tratando que les resuelvan problemas reales, pero que esos problemas reales no encuentran solución definitiva. Lo que perpetúa el círculo de pobreza con esos sueldos y los fondos que manejan los legisladores. Nuestro país ocupa el cuarto puesto de países de América Latina con mayor gasto del poder legislativo per cápita, con $14.6 por cada habitante, conforme un estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Al menos 7.818.719.083 pesos del presupuesto general del año 2021 se destinará para gastos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Exenciones millonarias, beneficios en demasía a legisladores y algunos funcionarios, son solo algunas de las situaciones que se dan en el Estado Dominicano.
Las exenciones a empresas privadas, el gasto en empleomanía, incluyendo el costo del poder legislativo, no son los únicos gastos un tanto excesivos en que incurre el Estado dominicano. No es posible que en un país como este, muchos de esos funcionarios que son administradores de banco, gobernadores de banco, superintendentes, estén ganando incluso más que aquellos que son sus homólogos en países que son mucho más desarrollados. Conforme a un estudio de Participación Ciudadana, 81 empleados de la administración pública violan la regulación salarial percibiendo sueldos superiores a los 400 mil pesos. El 38,2% de estos se encuentran laborando en el Ministerio de Obras Públicas, el 30,9% en la Procuraduría General de la República y el 13,6% en el Ministerio de Educación. Podemos comenzar por la misma reducción de la nómina, de los gastos más simples. Pero por cierto, 6 asesores del Ministerio de Industria y Comercio ganan de 510 mil pesos mensuales a 413 mil. Así que se debe iniciar quizás por la institución que él dirige. El primer paso debía ser reducir por lo menos un 20% los altos salarios y los altos ingresos, incluyendo lo de los legisladores. Yo creo que sí, o sea, sería un mensaje que se estaría enviando, aun cuando se diga, bueno, eso no resuelve el problema. Pero una actitud de esa naturaleza pues pondría a la población en ánimo de asumir algunos sacrificios. A pesar de que hace 7 años se elaboró la Ley de Salarios, la 105-13, en la actualidad no se ha elaborado un reglamento de aplicación para llevar a cabo la regulación salarial del gobierno dominicano. Debido a que hay empleados públicos que tienen sueldos por debajo de la canasta básica y otros con pagas por encima de los más altos titulares de los poderes del Estado. Mientras unos saborean el beneficio del Estado, el pueblo se queja por el alto precio de los productos. Todo está por la nube, todo. Ahí no hay, mire, lo mínimo que yo pensaba que iba a subir era la sal. Y hasta la sal subió. Mire, esto antes yo daba, mire, eso eran 25 pesos y mire, hoy son 50. ¿Se da cuenta? O sea, un mes antes. Ve, todo está caro, todo está por la nube. No puedo comer un chin de carne, ni el pollo, que es lo más barato, el huevo, todo. Y usted se pone a ver la realidad. Aquí nos estamos comiendo uno con otro. Ají morrón, todo está por la nube ahora mismo. Y lo más fuerte es que no hay quien venderle. Entonces, nosotros como comerciantes, lo que estamos pasando crisis. Porque todo alto, todo caro, y la gente no tiene dinero, y la gente no encuentra qué comprar. Porque ¿con qué va a comprar si no hay dinero? Para que lo sepa. Está todo caro. No se puede comprar ni el aceite. Yo lo compraba a 200 y están a 500 y pico. Lo tenemos grande. Ya tú sabes, de ahí para allá, los yumbos, ¿cómo estarán? Y hay que comprarlo porque uno lo necesita. Ya esto no hay por dónde meter la mano. Todo está caro, no hay nada barato. En vez de dejarte pan, ya no están por subir que a 10 pesos. Exacto. Eso da pena, eso da vergüenza. La habichuela, una libra de habichuela cuesta 80 pesos y 70 pesos. Una noticia que también impactó al ciudadano de a pie fue el anuncio que ha sido varias veces desmentido, el aumento del pan. Pero ¿y cómo? Si yo soy un pobre infeliz, que con un pan es que me desayuno. Si lo ponen a 10 pesos no lo puedo comprar, ¿qué van a comprar si todo vale más? Pero no solo los ciudadanos están pasando una situación difícil. Ese escenario nos hace preguntarnos qué pasa con las personas que devengan salarios por debajo del sueldo mínimo. Nosotros, el caso que tú señalas precisamente de los bomberos, es algo que sentimos mucho. Y de los obreros que recolectan la basura. O sea, realmente eso genera un inmenso dolor para nosotros. Porque en el caso de los hombres que recogen la basura, exponen su salud, su vida. Y es un trabajo que todo el mundo lo mira con cierto desprecio. Y cuando tú comparas la suma que ganan, es algo espeluznante. Un policía municipal devenga un salario neto de 7.674 pesos, de lo cual se queda con 6.000 pesos.
un obrero devenga un salario de 7.273, eso conforme a los datos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero en otros ayuntamientos, una barredora puede recibir hasta 4.000 pesos de salario y un obrero hasta 2.765 pesos mensuales. Solo para poner un ejemplo, un bombero gana dependiendo de su rango, pero un raso de bombero todavía devenga el salario de 2.500 pesos. Es inexplicable lo que uno siente o piensa cuando se entera de que aquí hay personas que hacen una labor encomiable y no reciben un pago justo. Ver los empleados públicos y encontrarse con que miembros de la Defensa Civil ganan menos de 10.000 pesos, bomberos entre 9 y 20.000, policías municipales que viven con menos de 10.000 pesos, uno se pregunta si se puede de esa manera hablar de una reforma fiscal sin tocar esos puntos. Particularmente yo creo que no.